Hola, soy Isabel Martínez Abascal y soy arquitecto. Lo que más me apasiona de mi trabajo es la intersección que existe entre la arquitectura y el arte. Es decir, cómo ambas disciplinas se pueden retroalimentar para generar experiencias que hagan consciente al usuario del espacio que habita o recorre. Actualmente tengo mi estudio de arquitectura, llamado Lanza Atelier, donde trabajamos con museografía, diseñando las exposiciones para museos o centros culturales. Conocer diferentes aproximaciones a la práctica de la arquitectura me ha permitido desarrollar mi propia manera de hacer las cosas y un espíritu crítico. AutoCAD puede parecer un programa serio, pero no hay que olvidar que se trata de una herramienta que te ayuda a materializar un diseño que antes solo existía en tu cabeza. También AutoCAD, a través de la práctica, te permite desarrollar un estilo personal con el que podrás desarrollar dibujos que te ayudarán a comunicar muchísimo. En este curso de doméstica aprenderás las herramientas básicas de dibujo en AutoCAD, desde el primer trazo de un dibujo hasta la impresión en papel de tus planos. Como proyecto final, dibujarás los planos de un proyecto icónico existente. Comenzaré mostrándote las influencias que han marcado mi trabajo. Después conoceremos la interfaz de AutoCAD, las herramientas básicas y configuraremos nuestro espacio de trabajo. Aprenderemos cómo utilizar y configurar las unidades de dibujo, cómo seleccionar y modificar elementos y las herramientas básicas que podemos utilizar manual o numéricamente. Más tarde te presentaré el proyecto de curso, el Cabanón de Le Corbusier. Veremos juntos algunas fotografías de esta obra y pasaremos a AutoCAD para comenzar a dibujarlo. Después de organizar nuestro archivo en capas, utilizaremos algunas herramientas avanzadas y rellenos para el dibujo de la planta. Posteriormente te mostraré cómo insertar imágenes y referencias externas y aprenderemos la diferencia entre espacio modelo y espacio layout y cómo trabajar en cada uno de ellos. Asimismo, aprenderás cómo dibujar una cartela con la información de tu plano y cómo dibujar una escala gráfica e indicaciones de alzados y cortes. Te acompañaré en el proceso de dibujo de un alzado y de una perspectiva axonométrica y veremos juntos los detalles necesarios para un buen control de la impresión. Por último, revisaremos las versiones web y móvil de AutoCAD 2019 y las ventajas que te ofrece cada una de ellas. Para tomar este curso solo necesitas tener conocimientos básicos de geometría, además de interés por el dibujo y el diseño. Este curso está dirigido a estudiantes de arquitectura y diseño que quieran adquirir conocimientos de dibujo asistido por computadora para realizar planos. Comienza a utilizar un programa que te permitirá dibujar y detallar con precisión cualquier proyecto que imagines.